That's a wonderful song. Praise the Lord. Amen. Our theme in glory. Amen. Amen. He will be the theme forever. Amen. To sing His love. Amen. Praise the Lord. El Señor le bendiga, mis hermanos. May God bless you, my brethren. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Let's open our scriptures in the book of Acts, chapter 1. Esto es desde el verso 1 hasta el verso 8. From verse 1 to verse 8. Es una porción larga, pero deseo que ponga atención. It's a long portion, but I desire to, for you guys to pay attention. Estamos contentos esta mañana. Are we happy this morning? Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. The former treatise have I made, oh Theophilus, of all Jesus began both to do and to teach. Esto es el escritor Lucas es quien está hablando. This is the writer Luke is who's speaking. El primer tratado es el Evangelio según San Lucas. The first reading is the Gospel according to Lucas. To Luke. En él contó todo lo que Jesús hizo. In it he tell everything that Jesus did. Verse 2. Hasta el día en que habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Until the day in which he has taken up, after that through the Holy Ghost has given commandments unto the apostles who he had chosen. En el rapto. He was taken up in the rapture. Verso 3. Verse 3. A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proof, being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Apareció después de haber muerto. He showed himself after he was dead. Verso 4. Verse 4. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. And being assembled together with them, commanded that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, ye have heard of me. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. For truly baptized with for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days after hence, days hence. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father had put in his own power. Todavía no es tiempo de revelar todas las cosas. It is still not time to reveal all things. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and unto the utmost part of the earth. Oremos. Let's pray. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana. Holy Father, we give you thanks this morning. Por habernos permitido estar juntos otra vez. For allowing us to gather one more time. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros hasta este día. Thank you for everything that you have done unto us until this day. Y por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra. And for giving us this opportunity to study your word. Tú dijiste escudriñar las escrituras. You said search the scriptures. Porque en ellas encontraréis vida eterna. Because in them you will find eternal life. Y ellas dan testimonio de mí. And they give testimony of me. Padre, danos revelación. Father, give us revelation. Yo no puedo hacer que tus hijos vean.
I cannot make for your children to see. Estamos completamente ciegos. We are completely blind. A menos que tú nos abras los ojos. Unless you open our eyes. Abre nuestros ojos espirituales. Open our spiritual eyes. Danos oídos que puedan oír. Give us ears that can hear. Corazón que pueda creer. A heart that can believe. Y un alma que te pueda amar. And a soul that can love you. Déjanos tomar el ABC esta mañana. Let us take the ABC this morning. Porque tú le revelas tus cosas solo a ellos. Because you reveal your things only to them. A ellos que conocen y creen el ABC. To them who know and believe the ABC. Padre, háblanos en esta mañana. Father, speak to us this morning. Y reprende a Satanás. And rebuke the devil. Porque él no quiere que nosotros conozcamos tu palabra. Because he doesn't want us for us to know. No dejes que él nos robe la revelación. Don't let him steal the revelation. Hemos estudiado profundamente el mensaje. We have studied deeply the message. Tratando de edificar, Señor. Trying to build up your word. Hemos puesto ladrillos suficientes. We are placing up blocks. Para que en este momento podamos entender más. To get to this moment so we can understand more. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Envía tu Espíritu Santo. Send your Holy Ghost. Y vivifica tu palabra. And quicken your word. Padre, y prueba por medio de tu espíritu. And Father, prove throughout your spirit. Aquello que es la verdad. That is which is true. Porque tú no vindicas al hombre que predica. Because you don't vindicate the man that preaches. Tú vindicas la palabra que es predicada. You vindicate the word which is preached. Si es la verdad. If it's the truth. Tú dices, estas señales seguirán a los que creen la palabra. You said these signs will follow those who believe the word. Y las señales siguieron la palabra. And the signs follow the word. Si es la verdad. If it's the truth. Revélala a nuestro corazón. Reveal it to our heart. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Bendice a nuestros bebés. Bless our babies. Para que cada padre y madre pueda escuchar tu palabra. For each father and mother can hear your word. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Estamos en los últimos días. We are in the last days. Nosotros sabemos que el tiempo se está terminando. We know that time is running out. La piedra de corona está por venir. The headstone is about to come. Hemos estudiado eso. We have studied that. Sabemos quién es la piedra de corona. We know who is the headstone. No decimos qué es. We don't say what it is. Sino quién es. We say who it is. Es Jesús. It's Jesus. Es la venida del Señor. It's the coming of the Lord. Pero el pueblo tiene que estar listo. Yeah. But the people needs to be ready. Y hay profecías que se tienen que cumplir. And there's prophecies that have to be fulfilled. Antes que la piedra de corona aparezca. Before the headstone comes. Tiene que venir una lluvia tardía. It has to come a little rain. Joel 2. Joel 2. La manifestación de los hijos de Dios. The manifestation of the children of God. Efesios. Ephesians. 1. 1. El cumplimiento del tiempo. The fulfillment of time. La adopción. The adoption. El avivamiento de la novia. The revival of the bride. La luz del atardecer. The light in the evening time. Zacarías. Zachariah. Y la restauración prometida. And the promised restoration. ¿Dicen amén a esto? Do you say amen to this? ¿Estamos contentos esta mañana? Are we happy this morning? Oh, bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Entonces, el hermano Branham dice. So, Brother Branham says. Que el árbol novia tiene que ser restaurado. That the bride tree has to be restored. ¿Sabe que la novia es un árbol? You know that the bride is a tree. ¿Acaso es un cedro? Is it an oak? Cedar. No, es una viña. It's a vine. Entonces tiene que ser restaurado. It has to be restored. Y la novia es un árbol de frutos. And the bride is a tree of fruits. Y es algo muy importante de entender. And it's something really important to understand. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Jesus said, by their fruits you shall know them. Entonces tenemos que la novia también tiene que mostrar frutos. So the bride has to show fruits. Nosotros tomamos esa escritura. We take the scripture. Y muchas veces la
usamos para los que no son de Dios. And many times we use it for those who are not from God. Pero Jesús no estaba hablando de nadie específicamente. But Jesus wasn't speaking about anybody specifically. Él dijo, el árbol se conoce por su fruto. He said, you know the tree by his fruits. El árbol bueno y el árbol malo. The good tree and the evil tree. Aquellos que están en contra de Cristo y los que están con Cristo. Those who are against Christ and those who are with Christ. Reconociendo el día y su mensaje. Recognizing your day and its message. Párrafo 38. Paragraph 38. Ahora, el mensaje del tiempo del séptimo ángel es para abrir el misterio de los sellos. Now, the seven angels' message is to open the mystery of the seals. Llamando a los obreros gentiles de la hora undécima a recibir el mismo pago que recibieron los obreros de la primera hora. Calling the 11-hour gentle workers to receive the same pay that the first-hour workers got. Dice, y eso es tan perfecto como los mensajeros de la primera hora con la palabra, con el evangelio, con la verdad, ellos entraron en el día de Pentecostés. It's so perfectly how the first-hour messengers with the word, with the gospel, with the truth, they came in the day of Pentecost. Luego hubo una gran edad oscura que los opacó. Luego al mediodía, Lutero, Wesley y ellos entraron. Then there was a dark age that blocked them out. Then at the middle of the day, Luther and Wesley and then came in. Y después habrá un mensaje al caer la tarde. And then there is to be an evening time message. Y recibirán lo mismo que ellos tuvieron al principio. And to receive the same thing that they did at the beginning. El mensaje de la tarde es para restaurar nuevamente, para restaurar eso mismo otra vez. The evening message is to restore back again, to bring back the same thing again. Nosotros creemos. We believe. Yo creo. I believe. Que el mensaje del tiempo de la tarde ya ha venido. That the message of the evening time has come already. Que el séptimo ángel ya ha venido. That the seventh angel has come already. Y tenemos el mensaje. And we have the message. Ahora yo le pregunto a usted. Now I ask you. ¿Ya tenemos lo que tenía la iglesia al principio? Do we have what the church at the beginning had already? Piense. Think. Porque muchos creen eso. Because many people believe that. Porque tienen un libro del mensaje. Because they have a book of the message. O muchos libros en la librera. Or many books in the church. Y ellos dicen, ya tenemos todo. And they say, we have all. Hemos sido restaurados. We have been restored. No han leído la Biblia. They haven't read the Bible. Porque si usted lee el libro de los Hechos. Because if you read the book of Acts. Va a ver lo que ellos tenían al principio. You will see what they have at the beginning. No venimos a crear una nueva denominación del mensaje. We haven't come to create a new denomination of the message. Solo con una doctrina diferente al del resto de las iglesias. Just with a different doctrine of the from the other churches. Este mensaje. This message. Es para preparar una novia. Is to prepare a bride. Para recibir todas las profecías del tiempo del fin. To receive all the prophecies of the end time. ¿Ya sucedió? Has it happened yet? No ha sucedido todavía. It hasn't happened. Porque eso no va a suceder en una esquina. Because that won't happen just in a corner. Eso no va a suceder en una cierta iglesia. That won't happen just in certain churches. Donde hay un ministro que tiene mucho dinero y mucha influencia. Where a minister with a lot of money, a lot of influence is at. Eso no va a suceder escuchando cintas del profeta. That won't happen listening to tapes of the prophet. Eso va a suceder por el poder de Dios. That will happen by the power of God. Y eso no se puede esconder. And that cannot be hidden. Entonces yo quiero decir, quiero que usted entienda. So I want you to understand. Tenemos el mensaje. We have the message. Pero hemos estado estudiando que hay un proceso. But we have been studying that there's a process. Para que la palabra sea cumplida. For the word to be fulfilled. Ahora nosotros tenemos que estar creciendo. Now we have to be growing up. Madurando. Getting to maturity. Para llegar a la adopción. To reach adoption. Para estar listos. To be ready. Para cuando esto suceda. For when this happens. Yeah. Párrafo 51 del mismo mensaje. Párrafo 51 from the same message. Dice, tiene que haber una restauración de todas estas cosas. There has got to be a restoration of all these things. ¿Cuáles cosas?
Which things? Las que se perdieron a través de las edades. The things that got lost throughout the ages. Porque el Señor hizo su árbol en el libro de los Hechos. Because the Lord made his tree in the book of Acts. La novia perfecta. The perfect bride. La novia que se podía ir en el rapto. The bride that could go in the rapture. Pero todo eso se perdió. But that got lost. El diablo envió sus enemigos. The devil sent his enemies. Y devoraron el árbol. And they ate up the tree. Pero dijo el Señor. But the Lord said. Yo restauré. I will restore. Entonces dice el profeta. So the prophet says. Tiene que haber. There has to God to be. Una restauración de todas estas cosas justo al final de la vida. A restoration of all these things right at the end of the vine. ¿Cuándo? When? Justo al final de la vida. Right at the end of the vine. Justo al final del plan. Right at the end of the plan. Esto no va a suceder cuando yo quiero. This won't happen when I want it to happen. Esto no va a suceder mientras está vivo el gran pastor. This won't happen while the great pastor is alive. Dios conoce cuándo. God knows when. Tal vez todos nosotros vayamos a la sepultura. Maybe all of us will go to the grave. Y no lo veamos. And we won't be able to see it. Tal vez nuestros hijos lo verán. Maybe our children will see it. Pero aquí hay algo que yo creo. But there's something here that I believe. Estamos demasiado cerca. We are just too close. Yeah. Para que haya otra generación. For it to be another generation. Entonces usted no dijo el hermano Branham. So Brother Branham said. Que nosotros tenemos que creer que Jesús viene en nuestra generación. That we have to believe that Jesus is coming in our generation. Entonces, yo sí creo que Jesús viene en nuestra generación. I do believe that God is coming in our generation. Deberá haberlo, dice, una restauración, una luz al caer la tarde para prenderlo y arreglarlo. There is to be, comfort, a restoration, an evening light to light it up and make it right. Pero saldrá de la vid. No de una denominación injertada allí. But it will come out of the vine, not a denomination that's grafted into it. ¿Quién es la vid? Who is the vine? Es Jesús mismo. It's Jesus himself. La palabra verdadera. Is the true word of God. No de alguna iglesia que dice que es del mensaje. No from the church that says that it's from the message. Una vid diferente injertada en el mensaje. A different vine grafted in the message. No. No. Será un producto original de la palabra. The original production of the word. Deberá venir para el tiempo de la tarde. Y sucederá que al caer la tarde habrá luz. It's to come forth for the evening time, and there will be light at the evening time. Se requiere la luz para que madure. It takes the light to ripen it. ¿Cuándo viene la cosecha? When the harvest will come. Cuando el grano está maduro. When the grain is mature. Por eso no ha sucedido. That's why it has happened. Porque el grano aún no está maduro. Because the grain is not yet mature. Las iglesias del mensaje les interesa más Facebook que el mensaje. Churches of the message come out more about Facebook than the message. Está más preocupado por publicar sus videos en internet. They know more about placing their videos in the internet. Que obedecer el mensaje. That to obey the message. Estamos jugando como niños aún. We are playing like children. Pero no todos. But not all. De seguro en alguna parte. For certain in the place. Hay un grupo. There's a group que está mirando la palabra, that is looking at the word, y viviendo la palabra, and living the word, y con un compromiso en su corazón, and with a compromise in their hearts, para crecer a la estatura del hombre perfecto, to grow to the stature of the perfect man, y mostrarle al Espíritu Santo que son los hijos obedientes, and to show the Holy Ghost that they're obedient children. Ellos van a madurar, they're going to mature, pero que hay algo que se necesita para que el grano madure. But there's something that we need for the grain to be mature. La luz del sol. The light of the sun. Se requiere la luz del sol para que madure. It takes the light to ripen. Dice, right. Vea lo perfecta que es la escritura. See how perfect the scripture is. Un día que no será llamado ni día ni noche. A day that won't be called day or night. El fruto no puede madurar a menos que el sol lo madure. Fruit cannot ripe unless the sun ripes it. ¿Quién es el sol? Who is the sun? El poder del Espíritu Santo. Is the power of the Holy Ghost. Is the presence of Jesus. No importa cuánto tiempo predique ni qué tanto se hace. No matter how much you preach, whatever you do,
no puede ser madurado, no puede ser manifestado. He cannot be ripened, he cannot be manifested. No puede ser vindicado sino solamente por él, que por él quien dijo yo soy la luz del mundo. He cannot be vindicated only by him who said I am the light of the world, the word. Así, escuche esta profecía. So listen to this prophecy. Así que tiene que surgir un poder. So there has to come forth a power. El Espíritu Santo mismo. The Holy Spirit himself. Para madurar, para vindicar. To ripen, to vindicate. Para mostrar que y o para que haga manifiesto eso que él dijo que acontecería en este día. Amén. Or to prove or to make manifest that what he predicted will happen in this day. La luz del atardecer produce eso. The evening light produced that. Amén. Entonces vamos a continuar estudiando adopción. So we're going to keep studying adoption. Pero con un paso más profundo. But with a deeper step. Esta restauración. This restoration. Es el libro de los hechos otra vez. Is the book of Acts once more. Entonces vamos a estudiar el libro de los hechos. So we're going to study the book of Porque Acts. Tenemos que conocer el libro de los hechos. Because we have to know the book of Acts. Para saber qué va a suceder. To know what will happen. Una de las claves para entender la Biblia. One of the keys to understand the Bible. La dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Solomon said it in the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes. Uh-huh. Él dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. There's nothing new under the sun. No hay nada que inventar en nuestra mente. There's nothing that we can invent in our minds. Salomón dijo. Solomon said. Todo lo que va a suceder ya sucedió. Everything that will happen already happened. Sí. Entonces, si usted quiere saber qué va a pasar, so if you want to know what will happen, vea lo que pasó atrás. See what happens before. Entonces el libro de los hechos se va a repetir. So the book of Acts is going to repeat again. No va a ser mi interpretación del mensaje. It won't be my interpretation of the message. Sino lo que ya sucedió. So it will be what already happened. Hemos escuchado que el libro de los hechos no tiene amén. We have heard that the book of Acts doesn't have amen. Yo he buscado esas palabras en el mensaje. I have searched for those words in the message. Y no las he encontrado. And I haven't found them. Son los teólogos los que lo dicen. The theologians said that. Pero el lugar, yo he escuchado que el libro de los hechos tiene que continuar. But I have heard that the book of Acts has to continue. Y yo creo eso. And I believe that. Porque el libro de los hechos no tiene amén. Because the book of Acts doesn't have an amen. Pero cuando el hermano Branham lo dijo. But when Branham said it. Lo dijo de una manera totalmente diferente. He said it in a total different way. Escuche usted el mensaje de la tempestad que se aproxima. Listen to the oncoming storm. Dice, tengo 40 citas donde el hermano Branham habla sobre esto. I have 40 quotes where Branham speaks about this. No se asuste, no las voy a leer todas. Don't get scared, I won't read them all. Pero se las puedo dar si usted las quiere. But I can give them to you if you want them. La tempestad que se aproxima, párrafo 148. The oncoming storm, paragraph 148. Si la primera vid produjo una iglesia de Pentecostés. If the first vine brought forth a Pentecostal church. La segunda vid, o mejor dicho, el pámpano de la vid, producirá otra iglesia pentecostal. The second vine, or branch, rather, out of the vine will bring forth another Pentecostal church. Con una experiencia pentecostal, dando los mismos frutos que tenía la primera iglesia. With a Pentecostal experience, bearing the same fruits that the first church had. Dicen amén a esto. Do you say amen to this? ¿Creen esto? Do you believe this? Oh, bendito el Señor. Blessed be the name of the Lord. Ahora escuche la expresión de William Branham. Now listen to the expression of William Branham. Las cinco identificaciones definitivas. Five define identification of the true church of the living God. Ajá, párrafo 114. Paragraph 114. Y si el poder de Dios alguna vez produce otra iglesia. And if the power of God ever puts forth another church. Será otro Pentecostés. It will be another Pentecost. ¿Entiende esas palabras? Do you understand those words? ¿Qué hubo en Pentecostés? What happened in Pentecost? Una convención de pastores. A convention of pastors. Una convención de jóvenes. A convention of jóvenes. Un grupo oyendo cintas. A group listening tapes. No. No. No, sir. Estaban todos juntos. They were all gathered. En una misma mente. In one mind. Y el Espíritu Santo descendió. And the Holy Ghost came down.
No como un hermoso sentimiento. No as a beautiful feeling. Eso es lo que tenemos hoy. That's what we have today. Nosotros sabemos que Dios está aquí. We know that God is here. Porque Dios nos ha enseñado cómo sentir su presencia. Because God has teach us how to feel His presence. En ese día se vio. But in that day was seen. La columna de fuego. The pillar of fire. Porque sucedió en la misma fecha y hora. Because it happened at the same time and day. Cuando la columna de fuego bajó en el monte Sinaí. When the pillar of fire came down in Mount Sinai. Y le dio al pueblo de Dios los 10 mandamientos. And he gave to the people of God the 10 commandments. Ellos vieron la columna de fuego bajar. They saw the pillar of fire come down. El pueblo de Israel temblaba. The people of Israel was trembling. El monte se sacudía. The mount was shaking. Moisés tenía miedo. Moses was afraid. Y en ese mismo día, en esa misma hora, and in that same time, that same day, la misma columna de fuego baja, same pillar of fire came down, ante los ojos del mundo, before the eyes of the world, en la ciudad de Jerusalén, in the city of Jerusalem, hace temblar una casa, it makes to shake the house, el pilar de fuego se divide en 120, and the pillar of fire gets divided in 120, viento recio, a mighty wind, el poder de Dios, the power of God. Ahora usted entiende lo que es Pentecostés. Now you understand what Pentecost is? Entonces, si el Señor va a traer otra iglesia, so if the Lord is going to bring forth another church, Él ha prometido otro Pentecost. He has promised another Pentecost. No es un, no son solo palabras. They're not just words. Tenemos que entender lo que nos está prometiendo Dios. We have to understand what God is promising to us. Tiene que venir otro Pentecostés. Será otro Pentecostés. And it will be another Pentecost. It will be another Pentecost. Y otro libro de los Hechos será escrito tras ella. And another book of Acts will be wrote behind it. Porque es la iglesia de Dios. That's right, because it's the church of God. ¿Se fija cómo él lo dijo? Do you pay attention to how he said it? Él no dijo el libro de los Hechos continuará. He didn't say the book of Acts will continue. Él dice otro libro de los Hechos. He says another book of Acts. O sea, que el primer libro de los Hechos ya terminó. So the first book of Acts is done already. Ahora se va a escribir otro más. Now another will be written. Eso es lo que él está diciendo. That's what he is saying. Mírenlo de nuevo. See, let's look it again. En la Reina de Sheba. In the Queen of Sheba, paragraph 70. Cualquier iglesia que profesa ser cristiana crece de la gloria y de las alabanzas de Cristo. Any church professing to be Christian creeps up of the glory and praises of Christ. Por eso se engañan. That's why they deceive themselves. Porque están solo chupando la vida de la verdadera vida. Because they're only sucking the life of the true vine. Pero no pueden traer el fruto. But he can't bear a fruit, the fruit. Y no dará la vida de Cristo hasta que Cristo produzca esa rama él mismo. He won't bear the life of Christ until Christ put forth that branch himself. Entonces escribirá otro libro de los Hechos detrás de ella. Then he'll write another book of Acts behind it. Eso es correcto porque son los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia. That's right, because it is the Acts of the Holy Spirit in the church. De esa manera es en esta noche. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos. That's the way it is tonight. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Es las cosas que al principio no fueron así. Things that wasn't so from the beginning. Párrafo 45. Paragraph 45. Si la vid verdadera da un pámpano y si Jesús es la vid. If the true vine puts forth a branch and if Jesus is the vine. Y el primer pámpano que dio, ellos recibieron, escribieron un libro de los Hechos tras ellos. And the first branch, and the first branch that brought forth, they wrote a book of Acts after it. That's that right? Amen. La iglesia pentecostal, la verdadera iglesia pentecostal, the Pentecostal church, the real Pentecostal church, y ella escribió un libro de Hechos, and he wrote a book of Acts, con señales y prodigios siguiendo al creyente, with signs and wonders following the believer. Y si esa vid verdadera y genuina da otra rama verdadera, if that real true vine brings forth another true branch, ellos escribirán un libro de los Hechos tras ellos. They'll write a book of Acts behind it. Yes, sir. Último. Last one.
Quisiéramos ver a Jesús. We will see Jesus. 170, párrafo 172. Paragraph 172. Miren si esa primera rama. Now, if that first branch que salió de la vid produjo un libro de los hechos tras de ella. That come out of the vine produce a book of Acts behind it. Esa primera iglesia. That first church. O sea que tiene que haber una segunda iglesia. So it has to be a second church. Dice, si esa vida alguna vez brota otra, brota otra rama, if that by ever puts forth another branch, escribirá otro libro de hechos tras de él. And write another book of Acts behind it. Pues la mismísima vida que está en la vid se produce dentro de las ramas. For the very life that is the vine brings forth into the branch, sure. Ahora, yo no sé si usted entiende lo que el profeta está diciendo. So I don't know if you understand what the prophet is saying. Él está diciendo que es otro libro de los hechos. He's saying it's another book of Acts. El libro de los hechos tiene un principio y tiene un final. The book of Acts has a beginning and has an end. Entonces, si ese libro comenzó y terminó, so if that book begins and ends, va a haber otro libro de los hechos. There's going to be another book of Acts. Igual al primero, the same as the first one, que va a comenzar igual, that it will start the same, va a continuar igual, it will continue the same, y que va a terminar igual, and it will finish the same. Amen. Usted dice, uh-huh. Yo no creo eso, hermano. You say, I don't believe pero that, brother. Pero hermano Brannan está diciéndolo. But brother Brannan is saying it. Cristo el mismo ayer y por todos los siglos. Jesus Christ is saying yesterday, today and forever. Paragrafo 52. Paragraph 52. Si el primer pámpano que salió de esa vid produjo una iglesia pentecostal. If the first branch come out that vine produced a Pentecostal church. Ahora, paremos ahí. Let's stop there. Un pensamiento vino a mi mente. A thought came to my mind. Entonces, ¿por qué la gente en las iglesias del mensaje no quiere ni decir amén? So why the people in believers of the message don't even want to say amen? La vida verdadera es pentecostal. The true vine is Pentecostal. No es bautista. They're not Baptist. No es metodista. They're not Methodist. No es católica. They're not Catholics. Es pentecostal. They're Pentecostal. ¿Y usted le creería a una a persona tiesa que es pentecostal? And would you believe a person that is stick to be Pentecostal stick? Pentecostés es fuego. Pentecostal is fire. Y el fuego no se puede detener. El fire cannot be kindled. Sí, cuando él explota. When he explodes. Sale por los ojos. He comes out of the eyes. Sale por las manos. He comes out from the eyes. Sale por los pies. He comes out from the feet. Sale por la boca. He comes out from the mouth. No cabe en su corazón. He doesn't fill your heart. Gloria a Dios. Es un fuego de verdad. It's a true fire. Oh, pero es que Dios es un Dios de orden. But God is a God of order. Hipócrita. Hipócrita. Pecador disfrazado de creyente. Sinner disguised as a believer. No puede. He cannot. Esconder al Espíritu Santo. Hide the Holy Ghost. Porque nadie enciende una lámpara de fuego. Because nobody turns a light of fire. Para ponerla debajo de la mesa. To put underneath the Talmud. El Señor la pone en alto. He puts it up high. Alumbre a todos. So he can shine to everyone. ¿Qué es usted? Do you know what are you? Un verdadero creyente. A true believer. Es una zarza ardiendo. It's a burning bush. Para llamar la atención de las personas. To call the attention of their people. La primera vez que lo miran. The first time that you see it. Dice, pobrecito, está en fuego. He said, oh, poor guy, that is on fire. Ya se va a quemar totalmente. It's gonna burn up completely. Lo miran otra vez. They see him again. Y sigue ardiendo. And it keeps burning. El fuego no se consume. Entonces comienzan a pensar. ¿Qué tiene esta persona? What this person has. Lo he visto muchas veces. I have seen him many times. El fuego no se termina. And the fire doesn't end. Entonces tiene que ser Dios. So it has to be God. Eso llamó la atención de un profeta. And that called the attention of a prophet. Lo que necesita la iglesia de Dios. That's what the church of God needs. Es algunas zarzas ardiendo. It's a couple of burning bushes. No necesitará testificar mucho. You will need to testify so much. Y hablarle mucho a las personas. And speaking a lot to the people. Su propia vida va a mostrar. Your own life will prove. Y les va a llamar su atención. And he will call their attention. Bendito es el nombre. Blessed be the name of the Lord. Amen. Pero ese no es el tema. But that's not the subject. Porque él dice que la iglesia es pentecostal. Because he says that the church is Pentecostal. Oh, ¿usted cree eso? Do you believe that? Dice él,
Si el primer, la primera rama que salió de esa vid produjo una iglesia pentecostal. If the first branch came out of that vine produced a Pentecostal church. Y ellos escribieron un libro de hechos tras de ellos. And there were a book of Acts behind it. Si esa misma vid produce otro pámpano. If that same vine produced another branch. Ellos harán la misma cosa tras ella. They'll do the same thing behind it. No será diferente. It won't be something tiene different. Tiene que ser la misma cosa. It has to be the same thing. Mírenlo de nuevo. Let's look at it again. Señores, queremos ver a Jesús. Sir, we will see Jesus. Paragraph 181. Si aquella vid viene de Jesucristo. If that life comes from Jesus Christ. Y ellos escribieron el libro de los hechos detrás de aquella primera iglesia. And they wrote a book of Acts behind that first church. Si ella saca otra. If she puts for another one. Escribirá otro libro de los hechos tras de ella. And write another book of Acts behind it. Con la misma cosa porque tiene que ser igual. With the same thing because it got to be the same. Escuche. Listen. Tiene que ser igual. It got to be the same. No puede ser que sea igual. It will maybe be the same. No tiene que ser igual. It has to be the same. Amen. Amen. ¿Sabe usted que hay muchas clases de uvas? Do you know that there's many types of grapes? Yo he visto uvas amarillas. I had seen yellow grapes, green grapes. He visto uvas rojas. I had seen red grapes and purple. ¿Sabe usted de qué color son las uvas de la viña de Cristo? Do you know what color the grapes of the vine of Christ are? El hermano Branham dice. Brother Branham says it. Este es el mensaje, la señal. This is the message, the token. Párrafo 120. Paragraph 120. Y si la primera rama salió, esa rama de esa vid, que escribió un libro de los hechos tras de ella. If that first branch come forth, that branch out of the vine, that wrote a book of Acts behind si it. Si esa rama alguna vez brota, si la vid echa otra rama. If that branch ever puts forth, a vine puts forth another branch. Entonces ellos escribirán otro libro de los hechos tras de ella, por cuanto es la misma vida. They'll write another book of Acts behind it, it's the same life. Si una de las vides que usted de usted echa uvas azules, if one of your grapevines out of here brings forth blue grapes, si ella echa otra rama producirá uvas azules. If it puts forth another branch, it'll bring forth blue grapes. Son uvas azules. They're blue grapes. They are blue grapes. Porque el azul es el color de Dios. Because blue is the color of God. Ese es el color del tabernáculo. That's the color of the tabernacle. De la presencia del Señor. Of the presence of God. Entonces, si la primer iglesia dio uvas azules. So the first church put forth blue grapes. La siguiente iglesia de Dios. The next church of God. No va a dar fresas. They won't give strawberries. Bananas. Bananas. No va a dar mangos. They won't give mangos. No va a dar uvas amarillas tampoco. It won't give yellow grapes either. Ni siquiera algo parecido. Not even something close. No va a dar uvas negras, no va a dar it uvas moradas. Give black grapes or purple grapes. Si la primera dio uvas azules, las últimas serán igual. If the first one gave blue grapes, the last one will give blue grapes. O sea, tiene que ser exactamente igual a la primera. It has to be exactly the same as the first one. Eso es lo que el hermano Branham nos está diciendo. That's what Brother Branham is teaching us. ¿Dicen amén hasta aquí? Dicen amén to here, until there. Okay. Okay. Amen. Mire esta palabra. Look at these words. No temáis. Be not afraid. Párrafo 57. Paragraph 57. Y él es la vid, nosotros somos los pámpanos. And he is the vine, we are the branches. Y la primera rama que salió de aquella vid, ellos escribieron un libro de los hechos tras de él. Eso es correcto. And the first branch that ever come out of that vine, there were a book of Acts behind it. That's right. Y si alguna vez brota otra vid, ellos escribirán otro libro de los hechos detrás de ella. And if that ever puts forth another vine, there will be another book of Acts behind it. Eso es right. Correcto porque dará el mismo fruto. That's right, because he'll bring forth the same fruit.
Porque él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Because he's the same yesterday, today and forever. Yo creo que usted está cansado de escuchar un extracto parecido a otro. I think you're tired of listening one quote. Pero si usted pone atención, va a ver que en cada uno el profeta está diciendo algo diferente. But if you pay attention, you will see that the prophet in each one of them is saying something different. Ahora nos dijo algo más. And now he added something else. Si va a dar otro libro de los hechos, if he's going to bring forth another book of Acts, porque tiene que dar el mismo fruto. It's because he has to give the same fruit. Entonces la novia es el árbol. So the bride is the tree. El libro de los hechos es el fruto. The book of Acts is the fruit. Mm-hmm. Amen. ¿Vio usted eso? Did you saw that? Así lo dijo él. That's how he said it. Escúchelo de nuevo. Let's listen. Ahora to ponga atención. Now pay attention. La novia es el árbol. The bride is the tree. El fruto es el libro de los hechos. The fruit is the book of Acts. Esto es el mensaje, mas al principio no fue así. This is the message. It wasn't so from the beginning. Párrafo 17. Paragraph 17. Pero se fijaron cuando ese árbol original dio una rama en el principio. But did you notice when that original tree put forth a branch at the beginning? Cuando esa vid dio su primera rama, que ellos escribieron un libro de los hechos tras de ella. Put forth its first branch. They wrote a book of Acts behind it. Y si esa vid verdadera alguna vez da otra rama. And if that true vine ever puts out another branch. Ellos escribirán otro libro de los hechos detrás de ello. They'll write another book of Acts behind it. Eso es correcto. That's right. Porque dará fruto. Because it'll bear the fruit. El libro de los hechos es el fruto. The book of Acts is the fruit. Por sus frutos los conoceréis. By his fruit you shall know them. ¿Cuál es la novia que se va en el rapto? Which one is the bride that goes in the rapture? La de tal iglesia o la de la otra iglesia? That one from that church or that one from that other church? La de esta línea o de esta otra línea? From this line or from this other line? Todo el mundo dice que es la novia que se va en el rapto. Everyone says that they're the bride that goes in the rapture. Even the denominations say it. Pero cómo los vamos a conocer. But how will you know them? Por su fruto. By the fruits. Esa es la iglesia que se va en el rapto. That's the church that will go in the rapture. Va a escribir otro libro de los hechos. The one that is going to write another book of Acts. ¿Están conmigo aún? Are you still with me? Esto es solo para que usted vea. This is only for you to see. Que lo que estoy tratando de enseñarles es la verdad. That is what I'm trying to teach you, the truth. Ahora vamos a un paso más profundo. Now we're going to take a deeper step. ¿Están despiertos aún? Are you still awake? El segundo sello. The second seal. El párrafo 131. The paragraph 131. El profeta primero nos cuenta de un gran ministro. The prophet first is teaching us about a great minister. Y él dice que este gran ministro, un estudioso de la Biblia. And he said that the great minister, somebody that studied the Bible. Dijo unas palabras asombrosas. He said some amazing words. Acá dice, él dijo. Ustedes saben, tenemos a unos que se llaman pentecostales. And he said, oh, you know, we had such today that they call pentecostals. Y él dijo, ellos se apoyan en el libro de los hechos. And he said, they rely upon the book of Acts. Y él dijo, vean, los hechos fue solamente el andamio para la iglesia. And he said, you'll see, the Acts was only scaffolds work for the church. El profeta se sorprendió mucho. The prophet got really surprised. Dijo, ¿cómo un hombre tan grande puede decir algo como eso? How such a great guy can say something like that? No suena como que ese hombre tenga el Espíritu Santo. Doesn't sound like that man had the Holy Ghost. Dijo, el libro de los hechos no es el andamio. He said, the book of Acts is not the scaffold. El libro de los hechos es la cosa principal. The book of Acts is the principal thing. Escuche esto. Listen to this. Todo el mundo, las denominaciones dan énfasis a los cuatro evangelios. The denominations give emphasis to the four gospels. Pero los cuatro evangelios construyeron el libro de los hechos. But the four gospels built up the book of Acts. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Espero que usted lo entienda. I hope you are understanding. El libro de los hechos es el resultado. De los cuatro evangelios. The book of Acts is the result of the four gospels. ¿Qué hay en los cuatro evangelios? What is in the four gospels? El ministerio de Jesucristo. The ministry of Jesus.
No solo la vida de Jesucristo. Not only the life of Jesus. ¿Se ha dado cuenta usted que de la vida de Jesucristo no sabemos nada? Have you noticed that from the life of Jesus Christ we don't know nothing? ¿Sabemos cómo nació? We know how he was born. ¿Sabemos que fue presentado a los 12 años? We know that he was presented when he was 12 years. Entonces salta hasta los 30 años. And then he jumps to when he was 33 years old. 30 años de los cuales no sabemos nada. 30 years in which we don't know nothing. Porque los cuatro evangelios no son una biografía de Jesús. Because the four gospels are not a biography of Jesus. Son el ministerio del Hijo del Hombre. They're the ministry of the Son of Man. ¿Usted sabe lo que es el Hijo del Hombre? Do you know what the Son of Man is? Vamos a estudiar eso. We're going to study that. Dice el hermano Branham. Brother Branham said, que Jesús viene en el nombre de cuatro hijos. That Jesus called in the name of the four sons. Dijo Hijo de Abraham. Son of Abraham. Mm-hmm. Hijo del Hombre. Son of man, hijo de Dios, son of God, hijo de David, son of David. Entonces Jesús no vino como hijo de David. So Jesus didn't come as son of David. Cuando le llamaron hijo de David, when they called him son of David, él no prestó atención. He didn't pay attention. Porque él no era el hijo de David entonces. Because he wasn't the son of David in that él time. Él será hijo de David en el milenio. He will be the son of David in the millennium. No es solamente un título. It's not just a title. Es un ministerio. It's a ministry. Y entonces Jesús vino en cuatro nombres de hijo. So Jesus came in four names, in name of four children. Entonces él estaba en el ministerio del Hijo del Hombre. So he was in the ministry of the Son of Man. Eso es lo que cuentan los cuatro evangelios. That's what the four gospels tell about. Entonces el ministerio del Hijo del Hombre produjo el libro de los Hechos. So the ministry of the Son of Man produced the book of Acts. Dicen, amén a eso. You say amen to that. Esa es la verdad. That's the truth. Usted no puede negar eso. You cannot deny that. Entonces dice el hermano Branham. So Brother Branham said. Dice más abajo. Dice allí. Eso no sonó. Okay. Dice, eso sonó, ni sonó como del Espíritu Santo, y no puede ser de ninguna manera, porque cualquier persona con entendimiento común sabría que los hechos de los apóstoles no fueron los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. It sounded, even doesn't sound like the Holy Spirit. Well, it's God not to be nowhere, because anybody with common understanding will know that the acts of the apostles was not acts of the apostles, it was the acts of the Holy Spirit in the apostles. That's right. Ahora vamos a decir algo grande. Now we're going to say something great. Mire lo que dice el hermano Branham. Look what Brother Branham says. Dice, ¿no saben cómo lo cuadramos con el patrón en las edades de la iglesia? Don't you know how we pattern it out in the church ages? Tuvimos una pequeña investigación allá. We had a little investigation yesterday. Porque esas palabras no fueron traducidas bien al español. Because those words were not translated correctly to destruyeron Spanish. Destruyeron su significado. It destroyed its meanings. Pero también es difícil de entender lo que él está diciendo. But it's also hard to understand what he's saying. No saben ustedes. Don't you know? Esas son las palabras de Pablo. Those are the words of Paul. O no sabéis. Don't you know? No sabéis cómo nosotros pattern it out. Don't you know how we pattern it out? Yo no sé pronunciar eso. I don't know how to pronounce that. Es difícil para mí. It's hard for me. Pero él está diciendo algo muy grande. But he's saying something so great. Que vamos a estudiarlo después. That we're going to study later. Cómo interpretar la Biblia. How to interpret the Bible. La Biblia, ¿sabe usted lo que es un patrón? Do you know what a pattern is? Un patrón, el hermano Branham dijo que era como una mujer que hace ropa. Right. But Branham said it's like a woman that sews clothes. Ella tiene un patrón. She has a pattern. Y ella coloca ese patrón en la tela. And she places that pattern on the fabric. Para que las piezas todas sean iguales. So for the pieces all to be the same. Escucha, hermano. Listen. La Biblia tiene patrones. Yes. The Bible has patterns. Patrones proféticos. Prophetic patterns. O sea que Dios no está inventando una nueva manera cada día. Meaning that God is not inventing a new way each day. Yo le he mostrado a usted de varias maneras. I have showed you in many ways. Cómo Dios trabaja en un solo patrón. How God works in one pattern. Si tuviéramos un microscopio. If we have a microscope. Usted miraría un átomo. You will see an atom. Que, y mira su forma. And you will see its shape.
Ese átomo es un sistema solar. The atom is a solar system. Y el sistema solar es un átomo grande. And the solar system is a big atom. Y el sistema, y si usted mira la galaxia, and if you see the galaxy, es un sistema solar gigante. It's a solar, a huge solar porque system. Dios hace todo en la misma forma. Because God makes everything the same Dios way. Dios tiene un solo patrón. He only has one pattern. Para lo grande, para lo pequeño. For the little bit to the, for él, the big one. Y él ama repetir el patrón. And he loves to repeat the pattern. Entonces el hermano Branham está diciendo, so Branham is saying, que lo que él va a decir, what he is going to say, cuadra con un patrón. Fits with a pattern. Y ese patrón lo vimos en las edades de la iglesia. And that pattern we saw through the church ages. Y nosotros podemos seguir ese patrón en todas partes. And we can keep that pattern everywhere. Hemos escuchado que el hermano Branham enseña en tipos. We had heard that Brother Branham teaches in types. Pero un patrón profético no es lo mismo que un tipo. But a prophetic pattern is not the same as a type. Vamos a escuchar mucho sobre tipos. We're going to hear a lot about types. En este mensaje. In this message. Entonces Eliezer vino y tomó la novia. So Eliezer came to the bride. Eso es un tipo. That's a type. No es subió a la arca. No, I went to the ark. Eso es un tipo. That's a type. Muchos tipos. Many types. José encontrando a sus hermanos. Joseph with his brothers. Son tipos. They're types. Pero un patrón profético es otra cosa. But a prophetic pattern is something else. Es un plan. It's a plan. Que se repite varias veces. That repeats itself many times. Se dice cuántas veces. Do you ask yourself how many times? Dios decide eso. God decides that. Entonces dice él. So no says, saben cómo lo cuadramos con el patrón en las edades de la iglesia. Don't you know how we pattern out in the church ages? Esos seres vivientes asentados allí guardando el arca. Them be sitting there watching the ark there. ¿Estudiamos eso? We studied that. ¿Vieron el patrón en el arca? Do you see the pattern in the ark? ¿En el cielo? In the heaven. ¿Con cuatro seres vivientes? With four beasts. ¿Y él usó ese mismo patrón en la tierra? And he uses the same pattern in ¿con the ark? ¿Cuál arca? He placed the ark. ¿Las tribus de Israel en las mismas posiciones? And the tribe of Israel in the same position. ¿Vieron la pirámide? Do you remember the ¿con pyramid? ¿Con cuatro seres vivientes? With the four beasts. It's the same pattern. Y aquí nos vamos a mostrar otra cosa que cuadra con el patrón. And he's going to teach us something else that matches with the pattern. Dice él, esos seres vivientes asentados allí guardando el arca. They'll be sitting there watching the ark there. Mateo, Marcos, Lucas y Juan parados allí guardando ¿qué? Matthew, Mark, Luke and John standing there watching that. Guardando el libro de los hechos, hermano. Watching the book of Acts, brothers. El poder y la presencia de Dios. The power and the presence of God. La iglesia. In the church. Está en el libro de los hechos. It's in the book of Acts. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan protegen el libro de los hechos. Matthew, Mark, Luke and John protect the book of Acts. Escuche como dice él. Y allí está lo que sucedió. Listen to how he said it. And in there is what happened. Como resultado del escrito de Mateo, Marcos, Lucas. As a the results of the writings of Matthew, Mark, Luke and John. Esto es poderoso. This is powerful. Eso es lo que el árbol sacó su primera rama y es lo que sucedió. That's what the tree puts it for its first branch and that's what happened. Y si ese árbol llega a producir otra rama, ellos escribirán otro libro de los hechos tras sí. And if that tree ever puts forth another branch, they'll write another book of Acts behind it. Porque ustedes ven, la misma vida tiene que estar en la misma cosa. God, you see, the same life has to be in the same thing. Oh, ¿ve usted lo que es el patrón? Do you see what the pattern is? Esto me asombró. This amazed me. ¿Es el mensaje? ¿Crees tú esto? Is the message? Believest thou this? Párrafo 78. Paragraph 78. ¿Está despierto aún? Are you still awake? Jesús dijo en Juan, creo yo, capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesus said in John, I believe, the 15th chapter, he said, I am the vine and ye are the branches. Bueno, miren, si la vid produjo el primer pámpano,
Y ese pámpano escribió un libro de los hechos. Well, now that vine put forth the first branch, and now that branch wrote a book of Acts. El segundo pámpano producirá otro libro de los hechos. The second branch will make another book of Acts. Y el tercer pámpano producirá otro libro de los hechos. The third branch will make another book of Acts. Y cada pámpano que salga de esa vid será igual a lo que hizo el primer pámpano. And every branch that comes out of the vine will be the same as the first branch was. Mm-hmm. ¿Tres pámpanos? Three branches. ¿Tres ramas? Three branches. Claro que sí. Yes, of course. La primera rama fue en el libro de los hechos. The first branch was the book of Acts. La segunda rama es aquí. The second branch is here among the Gentiles. Exactly. La tercera rama son los 144,000. And the third branch, the 144,000. Ellos recibirán el mismo poder del Espíritu. They will receive the same power of the Holy Ghost. Y el hermano dijo que viene el avivamiento de los 144,000. Cuando termine el avivamiento de la novia, when the revival of the bride ends, vendrá el avivamiento de los 144,000. The revival of the 144,000 will come. ¿Cómo va a suceder? How will happen? Exactamente igual que la primera vez. This exactly the same way that it happened the first time. Oh, esto es grande. Oh, this is great, brothers. Oh, bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Última palabra que le leo aquí. This is the last. Cristo es el misterio de Dios revelado. Christ is the mystery of God revealed. Párrafo 300. Paragraph 300. Y si la vida de Jesucristo alguna vez produce otro cuerpo de creyentes. And if the life of Jesus Christ ever puts out another body of believers. Producirá el fruto que el primero produjo. And it will bear the fruit that the first one did. Escribirán un libro de hechos tras él porque será la misma vida. ¿Ve lo que quiero decir? Don't write a book of Acts behind it because it's the same life. Usted, see what I mean? Usted sencillamente no se puede apartar de él. You just can't get away from it. No importa cuántas excusas quiera poner. Doesn't matter how many excuses you try to place. Usted no se puede escapar de esta verdad. You won't escape from this truth. Okay. Okay. ¿Qué hora es? Ok, tenemos un momentito. We still have time. Es que tengo hambre, por eso es que siento que me he tardado mucho. It's because I'm hungry, that's why I feel like it took too long. Entonces, ¿no cree usted que sería una cosa buena si estudiamos el libro de los hechos? So don't you think it would be a good thing to study the book of Acts? Por supuesto, no vamos a estudiar verso por verso. Of course, we're not going to study verse by verse. Pero podemos ver algo muy grande aquí. But we can see something really big here. Yo leí lo que el doctor Scofield dijo. I read what the Dr. Scofield said. Y él dice que el libro de los hechos está dividido en dos partes. And he said that the book of Acts is divided in two en parts. Dos partes. Mm-hmm. De acuerdo al doctor Scofield. According to the Scofield. La primera parte comienza en Hechos 1:1 y termina en Hechos 9:43. The first part begins in Acts 1:1 and ends in Acts 9:43. En la primera parte, el hombre de la hora es el apóstol Pedro. In the first part, the man of the hour is the apostle Peter. Right. El lugar principal, the main site, es Jerusalén. Is Jerusalem. Yeah. O sea, es el evangelio entre los judíos. Is the gospel with the Jews. Y la segunda parte, in the second part, comienza en Hechos 1, Hechos 10:1 y termina en Hechos 28:31. It begins in Acts 10:1 and then ends in Acts 28:31. El hombre de la hora es el apóstol Pablo. The man of the hour is the apostle Paul. El lugar principal es Antioquía de Siria. The main site is Antioch of Syria. Y es el evangelio entre los gentiles. And it's the gospel among the Gentiles. Primera cosa. First thing. Para entender el libro de los hechos. To understand the book of Acts. La primera parte del libro. The first part of the book, amen. Es el evangelio entre los judíos. It's the gospel among the Jews. Y la segunda parte es el evangelio entre los gentiles. And the second part is the gospel with the Gentiles. En Hechos 13. In Acts 3. 46-48. Acts 13:46-48. Está la transición. There's the transition. Cuando el evangelio pasó. When el gospel los gentiles. Went from the Jews to the Gentiles. Amen. Amen. Esto es grande. This is great. Entonces si va a haber otro libro de los hechos. So if there's going to be another book of Acts. De acuerdo a lo que dice el profeta de esta edad. According to what the prophet said.
Entonces, este segundo libro de los Hechos tiene que ser igual al primero. So this second book of Acts has to be the same as the first one. Solamente que va a ser al revés. Only it's going to be backwards. La primera parte es el evangelio entre los gentiles. The first part is the gospel among the Gentiles. Y luego el evangelio tiene que ir en una transición. And then the gospel has to be in a transition. A regresar a los judíos. To go back to the Jews. Es el segundo libro de los Hechos. It's the second book of Acts. Oh, es suficiente wow. con eso. Yeah. Wow, it's enough with that. Pero no, hay más. But there's still more. Oh, amen. Mucho más. Amen. Amen. ¿Ve usted que esto es grande? Do you see that this is great? Ahora, recuerde usted. Now, you remember. Este no es un tipo. This is not a type. Es un patrón profético. It's a prophetic pattern. Porque él dijo. Because he said. Tiene que suceder la misma cosa. That the same thing will come again. Entonces, ¿qué sucedió en el so, libro de los Hechos? What happened in the book of Acts? Amen. Ahora, si usted tiene mente espiritual, so if you have a spiritual mind, tenga nuestra condición en su mente. So, our condition in your mind. Estamos ahora en el tiempo del fin. We are in the end time. En la última parte del evangelio a los gentiles. In the last part of the gospel to the Gentiles. Estamos a punto de devolver el evangelio a los judíos. We are about to go back the gospel to the Jews. Entonces cuando leamos el libro de los Hechos, veamos el libro de los Hechos. So when we see the book of Acts. En el patrón. In the pattern. Piense que lo mismo es tiene que suceder aquí. Think that the same thing has to happen here. Vamos a la siguiente imagen. Let's go to the next image. Estas letras están mucho más pequeñas. These letters are a little bit smaller. Pero si usted quiere sacar su celular, yo le envié esa imagen a su al grupo. But if you want to see this image, I send it to you to the in your cell phone to the group. Es para que usted pueda estudiarlo. So you can study it by yourself. Eso es el libro de los Hechos. This is the book of Acts. Entonces, si podemos estudiar parte por parte. So we can study part by part. En esta mañana yo voy a explicárselo. And this morning I will explain it to you. Si Dios nos lo permite. If God allow it. En el próximo culto vamos a mostrar, a probar todo esto por la escritura y por el mensaje. In the next service we're going to prove all of this by the scripture and the message. Porque usted puede decir, eso es lo que el hermano Raúl dice. Because you can say, this is what Brother Raúl says. Todo eso lo dijo William Branham. All of that Brother Raúl said it. Todo eso lo dice la Biblia. All of this the Bible said it. Entonces podemos probar. So we can prove everything. Entonces el libro de los Hechos. So the book of Acts. Es el resultado de los cuatro evangelios. Is the result of the four gospels. Es lo que dice ahí arriba. Is what it says up there. Los cuatro evangelios narran el ministerio de Jesucristo. The four gospels narrate the ministry of Jesus Christ. Entre los judíos y los samaritanos. Among Jews and Samaritans. No entre los gentiles. No in with the Gentiles. Jesús dijo, yo no he venido a los gentiles. Jesus said, I haven't come for the Gentiles. No vayan a predicarle a los gentiles. Don't preach to the Gentiles. Muy poquitos gentiles recibieron algo de Jesús. Very few Gentiles received something from Jesus. Porque Jesús en su primera venida. Because Jesus when he came the first time. Él vino a trabajar con los judíos. He came to work with the Jews. Pero estuvo dos días entre los samaritanos. But he was 2 days among the Americans. Pero él no estuvo entre los gentiles. But he wasn't in the midst of the Gentiles. ¿Dicen amén a eso? Dicen amén a that. Entonces, so then, por eso el hermano Branham dice, that's what Brother Branham said, que Jesús prometió venir también entre los gentiles. That's why that Jesus promised to come also in the midst of the Gentiles. Para que los gentiles conozcan también al Mesías. So the Gentiles can know also the Messiah. Entonces, and then, esta mañana leímos el principio del libro de los Hechos. So this morning we read the beginning of the book of Acts. Y el libro de los Hechos comienza con Jesucristo. And the book of Acts begins with Jesus Christ. Oh, Teófilo. Oh, Theophilus. El primer tratado. The first tract. Yo te expliqué todo lo que Jesús hizo. I explained you everything that Jesus did. Yo te mostré el ministerio del Hijo del Hombre. I showed you the ministry of the Son of Man. Hasta que murió, resucitó. Until he died and resurrected. Pero ahora te voy a comenzar a decir. But now I'm going to start telling you. La última parte de su ministerio. The last part of his ministry. Que no te expliqué en el primer tratado. That I didn't explain you in the first treaty. O sea que el libro de los Hechos comienza.
meaning that the book of Acts begins con la tercera parte del ministerio de Jesucristo. With the third part of the ministry of Jesus Christ. ¿Sabe usted que Jesús tuvo un ministerio de tres partes? Did you know that Jesus Christ had a ministry of three parts? Es lo que la Biblia dice. That's what the Bible said. That's what the message said. El hermano Branham dice que la primera parte fue sanidad divina. That the first part was divine healing. La segunda parte fue predicar la palabra. The second part was to preach the word. Y la tercera parte. And the third part. Fue predicar a los perdidos. Was to preach to those who are lost. Pero también trajo poder a la novia. But also brought forth power. The bride. Amén. Gloria a Dios. Amen. Ahí estaba la novia. The bride was there. Usted dice no, la novia somos nosotros en el tiempo del fin. You may say no, the bride is us in the end time. La novia de Jesucristo comenzó con Adán. The bride of Jesus Christ begins with Adam. Ajá. Entonces. Ya cuando abrimos el capítulo 1 del libro de los enfermos. So when we open the first chapter of the book of Acts. Jesús ya no está sanando a los enfermos. Jesus is no longer healing the sick. Su primera parte ya terminó. His first part already ended. Él ya no está predicando la palabra. He's not preaching no longer the word. Su mensaje ya terminó. His message is already done. Está en la última parte de su ministerio. He's in the last part of his ministry. La tercera parte del ministerio del Hijo del Hombre. The third part of the ministry of the Son of Man. Así comienza el libro de los Hechos. That's how the book of Acts begins. Jesús acaba de predicar a las almas perdidas en el infierno. Jesus just finished preaching to the lost soul in the hell. Eso es lo que dijo Pedro. That's what Peter said. Y luego resucitó. And he resurrected. Estuvo 40 días con sus discípulos. He was 40 days with his disciples. Amen. Amen. Y entonces se juntó con ellos en el Monte de las Olivas. And then he gathered with them in the Mount of Olives. Amber ha tenido el privilegio de estar en ese monte. Amber has the privilege to be in that mount. Sí, Amber. Yes. En ese lugar estaba Jesús. In that place was Jesus. Rodeado de sus discípulos. Surrounded by his disciples. En la tercera parte de su ministerio. In the third stage of his ministry. A punto de ser raptado. About to be raptured. Amen. Entonces les da las instrucciones. So he gives them instructions. Para recibir el poder del Espíritu Santo. To receive the power of the Holy Ghost. Las denominaciones no oyeron eso. The denominations didn't hear that. Nadie supo ese misterio. Nobody knew that mystery. Solo los escogidos supieron las instrucciones. Yeah. Only the chosen ones knew the instructions. Yes. That's right. Yes. Entonces comienza el libro de los Hechos. So the book of Acts begins. Ahí dice el Hijo del Hombre resucitado. The risen Son of Man. Y la parte final del ministerio, de su ministerio. The final part of his ministry. Luego, ¿qué es lo que sigue? What's next? Dice, es el final de su ministerio produciendo Pentecostés. The end of his ministry produces Pentecost. Usted dice, Jesús no produjo Pentecostés. You say, Jesus didn't produce Pentecost. Eso, la Biblia dice que sí. The Bible says yes. Juan el Bautista dijo. John the Baptist said. Yo los bautizo con agua. I will baptize you with that water. De mí viene uno. But before me comes one. Los bautizará con el Espíritu Santo. That will baptize with the Holy Ghost. Entonces en el aposento alto. So in the upper room. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo. The disciples received the Holy Ghost. Bajo el ministerio del Hijo del Hombre. Under the ministry of the Son of Man. Wow, amen. Esto es grande. This is great. Entonces, así comienza el libro de los Hechos. So that's how the book of Acts begins. Entonces, dice lo que sigue es el derramamiento del Espíritu Santo. What's next is the pouring of the Holy Spirit. Y esto está en el capítulo 1 y el capítulo 2. This is in chapter 1 and chapter 2 of the book of Acts. Yo quisiera que fuéramos leyendo eso palabra por palabra. I wish we could read that word by word. Pero espero que usted lo haya leído. But I hope you have read it. Entonces, ¿qué comienza en el capítulo 2? So what begins in chapter 2? A partir del verso 42 dice, from verse 42 it says que los creyentes llenos del Espíritu Santo, that the believers full with the Holy Ghost, hablan de la doctrina de los apóstoles, persevering the doctrine of the apostles, todo el temor de Dios estaba sobre el pueblo, the fear of God was among the people, grandes señales y maravillas, great signs and wonders. ¿Qué es eso? What is that? El avivamiento de la novia, the revival of the bride. Amen, amen. Uh-huh.
Sí. Ellos eran la novia. They were the bride. Y estaban en el más grande avivamiento. And they were in the greatest revival. Que vino de Pentecostés. That it came forth from Pentecost. Siga leyendo el libro. Keep reading the book. Y usted va a ver el avivamiento de la novia hebrea. And you will see the revival of the Hebrew bride. Y así, ¿qué es lo que sigue? But what's next? Hechos 4. Batch 4. Comienza un boicot. A boycott starts. Las autoridades. The authorities. Políticas y religiosas. Politics and religious. Se pararon en contra del avivamiento de la novia. They stand before the revival of the bride. Y llamaron a los líderes. And they called the leaders. Y les prohibieron que predicaran. And they prohibited to them to preach. ¿Dónde he escuchado eso? Where have I heard that before? ¿No es eso lo que el profeta dijo que va a suceder? Isn't that what the prophet said that is going to happen? Que llegará un día en que nos se obligarán a cerrar nuestras iglesias. That they will come when they're going to tell us to close our churches. Usted tiene que pertenecer al Concilio Mundial de Iglesias. And you have to belong to the Council of Church. Church Council. Something like that. The church council. Entonces, si no pertenece usted a esa, a sus organizaciones, usted tendrá prohibido predicar. So if you don't belong to the organization, you will be forbidden to preach. Pero los apóstoles se pararon firmes. But the apostles stand firm. Y dijeron, ¿a quién vamos a obedecer, a los hombres o a ustedes? They say, who are we going to obey? To you or to God? Amen. That's right. Amen. That's right. Sí. Pero qué sigue. But what's next? Hechos 5. Acts 5. El aprieto. The squeeze. That's entonces right. Fueron echados a la cárcel. So they were thrown to the jail. Y fueron maltratados. And they were mistreated. Algunos de ellos fueron matados. Some of them they were killed. Incluso Pedro estaba colgado en la cárcel. Even Peter was hanging in the jail. Pero el ángel del Señor entró a la cárcel y lo hizo libre. But the angel of the Lord came to the jail and made him free. Pero la iglesia estaba en poder. But the church was in power. Todo el poder de Dios los acompañaba. All the power of God was with them. Ellos estaban presos. They were in jail. Y las cárceles temblaban. And the jails will shake. Y las cadenas se caían. And the chains will break. Amen. Amen. El poder de Dios. The power of God. Respalda una iglesia en persecución. Backs up a church that is in persecution. Amen. Gloria a Dios. Hechos, aleluya. Capítulo 6 al capítulo 12. Acts 6 to 12. Usted va a ver dos cosas. You will see two things. Poder y persecución. Power and persecution. Poder y persecución. Power and persecution. Porque allí aparece un hombre llamado Saulo. Because a man called Saul appears there. Y ya no está contento con llevar a la cárcel a los líderes. And he's just not happy with taking the leaders to the jail. Ahora comienza a destruir a la iglesia. Now he starts destroying the church. Hombres, mujeres y niños iban a las cárceles. Men, women, children will go to the jail. Tremendo. A tremendous persecution. Entonces los creyentes cayeron de rodillas. So the believers came down to their knees. Y dijeron, Señor, mira sus amenazas. And they said, Lord, look at the threats. ¿Qué no fue esto lo que profetizó el David? It wasn't this that David prophesied. Diciendo, ¿por qué se han levantado las naciones? Saying, why the nations have raised up. Y los reyes y las autoridades. And the reigns and the authorities. En contra de tu ungido. Against your anointed. Wow. Oh, wow. Extiende tu mano, Señor. Reach your hand, oh Lord. A que sanidades, milagros y maravillas sean hechas por tu pueblo. So healings, wonders, and miracles may not be given before. And the house tremble again. Y volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. And they will fill again with the Holy Ghost. Una iglesia en persecución es una iglesia en poder. A church in persecution is a church with power. Eso es lo que es el libro de los Hechos. That's what the book of Acts is about. Cuando llegamos al capítulo 13. When we reach chapter 13. El avivamiento de la novia termina. The revival of the bride ends. Porque es tiempo de que los judíos, los gentiles reciban el evangelio. Because it's time for the Gentiles to receive the gospel. Entonces Dios levanta al primer ángel de la primera edad de la iglesia. So the Lord raised up the first angel of the first church age. Pablo. Paul. Un judío. A Jew.
para llevar el evangelio a los gentiles. To take the gospel to the Gentiles. Y les dice, ya ustedes no son dignos. And he said, you are no worthy anymore. Para ustedes era el evangelio. For you was the gospel. Ahora lo han rechazado. But you are rejected. En este día y en esta hora. In this day and this time. Nos volvemos a los gentiles. We go back to the Gentiles. Amen. Espero que usted vea esto. I hope you see these things, brothers. Del capítulo 13 al capítulo 28. From chapter 13 to chapter 28. Es el evangelio entre los gentiles. It's the gospel among the Gentiles. Cristo regresa a los gentiles. Christ go back to the Gentiles. Eso es el libro de los hechos. That's the book of Acts. Y allí termina. And that's how it finishes. Y no tiene amén. And he doesn't have an amen. Porque va a haber otra rama. Because there's going to be for another branch, for another branch, in another branch. Oh, amen. Praise the Lord. ¿Qué pasó después de que el evangelio vino a los gentiles? What happened after the gospel came to the Gentiles? Se abrieron las edades de la iglesia. Seven church ages open up. Los siete sellos se abrieron. The seven seals open. Primer sello. First seal. Primer mensajero. First messenger. Second seal. Second messenger. Tercer sello. Third seal. Tercer messenger. Cuarto sello. Fourth seal. Cuarto mensajero. Fourth messenger. Quinto sello. Fifth seal. Quinto mensajero. Fifth messenger. Sexto sello. Sixth seal. Sexto mensajero. And sixth messenger. Y llegó el tiempo del séptimo sello. And he came to the time of the seventh seal, the last seal. And God sent forth the seventh messenger, the last messenger. Oh, amen. Praise the Lord. La primera rama. He ends the first branch. Comienza la segunda rama. And he begins the second branch. Esto es tan grande, hermano. This is so big, brothers. No sé si usted puede entenderlo. I don't know if you can understand it. Pero si este es el libro de los hechos. But if this is the book of Acts. Y va a haber otro libro de los hechos. And it will come for another book of Acts. Tiene que comenzar igual. It has to begin the same. Terminar igual. And finish the same. Tiene que comenzar con el ministerio de Jesucristo. It has to begin with the ministry of Jesus Christ. Continuar con el evangelio entre los gentiles. Continue with the gospel among the Gentiles. Haber una transición. There's going to be a transition time. Y pasar el evangelio de regreso a los judíos. And to pass the gospel again to the Jews. Aquí es donde el mundo va a explotar. This is where the world is going to explode. Por eso leíamos el viernes. That's what we read on Friday. Que solo los que conocen el ABC. Only those who know the ABCs. Siempre creer a Cristo. Always believe Christ. Van a poder entrar a estas cosas. They're going to be able to enter into these Porque things. El mundo se va a asustar. Because the world is going to get scared. Jesús dijo. Jesus said. Como fue en los días de Noé. Like it was in the days of Noah. Como fue en los días de Lot. Like it was in the days of Lot. Será en los días de la venida del Hijo del Hombre. It will be in the days of the coming of the Son of God. Son of Man. Jesús vino en la forma de cuatro hijos. Jesus came in the way of four sons. Hijo de Abraham. Son of Abraham. Hijo del Hombre. Son of Man. Hijo de Dios. Son of God. Hijo de David. Son of David. Vamos a leer todo eso del hermano Branham. We're going to read all these things from Bro Branham. El hijo de Abraham era el sacrificio. Son of Abraham, he was the sacrifice. El hijo de Abraham era el heredero de la tierra. The son of Abraham was the... Era el rey. There's one who's going to inherit the land. Era el rey. He was the king. El Mesías. The Messiah. Era el... Melchizedek, el Melchizedek. He was the Melchizedek. El rey de paz. The king of peace. El rey de justicia. The king of justice, righteousness. El hijo del hombre. The son of man. Era un ministerio de profeta. It was a ministry of prophets, prophecy. Prophet. As a prophet. As a prophet. En tres partes. In three parts. El hijo de Dios. The son of man. The son of God. Dice el hermano Branham. Brother Branham said, que es el Espíritu Santo
is this Holy Ghost a través de las edades. Throughout the ages. En esta mañana, in this morning, él no es el Hijo del Hombre. He is not the Son of Man. Él es el Hijo de Dios. He is the Son of God. Desde Éfeso hasta la Odisea. From Ephesus to Laodicea. El Espíritu Santo. The Holy Ghost. Jesús mismo. Jesus Christ himself. En la forma del Espíritu Santo. In the form of the Holy Ghost. El Hijo de Dios. In the form of the Son of God. Dios es Espíritu. God is Spirit. Y él es el Hijo de Dios. And he's the Son of God. El Espíritu Santo. The Holy Ghost. A través de las edades. Throughout the ages. Pero luego será Hijo de David. But he then will be Son of David. Él será el Rey. He will be the king en el milenio. In the millennium. Pero Jesús está diciendo una cosa diferente. But Jesus is saying one thing that is different como here. Como los días de Noé. Like in the days of Noah. Los días de Lot. Like in the days of Lot. Ya cuando el Hijo del Hombre se manifestará. It will be when the Son of Man will manifest. Está profetizando algo. He is prophesizing something. Que el ministerio del Hijo del Hombre vendrá otra vez a la tierra. That the ministry of Son of Man will come again to the earth. Que será repetido en la tierra el ministerio del Hijo del Hombre. And they will going to be repeated the ministry of the Son of Man in the earth. ¿Cuándo sucederá? When it will happen. Cuando este mundo when this world esté en la condición de los días de Noé. It will be that it's in the condition of the days of Noah. Esté en la condición de los días de Lot. It will be in the condition of the of Lot. ¿Cuándo sucedió eso? When that happened? ¿Está en el pasado? It's in the past. ¿Ya se cumplió? ¿Cuándo it's fue? It's already fulfilled. It already happened. Este es este día. This is the day. Cuando los hijos de cuando es el tiempo de Noé. When is the time of Noah? Casamientos homosexuales. Marrying of homosexual people. Perversión sexual. Sexual perversion. Este es el tiempo como en los días de Noé. This is the time like in the days of Noah. Como en los días de Lot. Like in the days of Lot. Cuando el mundo estaba lleno de homosexuales. When the world was filled with homosexuals. Que incluso trataron de violar a los ángeles. They even tried to rape the angels. Como en ese día. Like in that day. El ministerio del Hijo del Hombre vendrá otra vez a la tierra. The ministry of the Son of Man will come again to the earth. Eso es lo que Jesús dijo. That's what Jesus said. No lo dijo William Branham. Branham didn't say it. Lo dijo Dios mismo. God himself said it. El ministerio del Hijo del Hombre vendrá entre el Hijo de Dios y el Hijo de David. The ministry of the Son of Man will come in between the Son of God and the Son of David. Al final de las edades de la iglesia. At the end of the church age. Y antes del milenio. And before the millennium. Se tiene que repetir el ministerio del Hijo del Hombre. The ministry of the Son of Man has to repeat itself. Y el ministerio del Hijo del Hombre es un ministerio de tres etapas. And the ministry of the Son of Man is a ministry of three stages. Sanidad divina. Divine healing. Abrir la palabra. Open the word. Predicar a los perdidos. To preach to the lost. Y traer el Espíritu Santo otra vez a la tierra. And to bring the Holy Ghost again to the earth. Y el libro de los Hechos comienza. And the book of Acts begins. En la tercera etapa del ministerio del in pueblo. In the third stage of the ministry of the Son of Man. ¿Qué viene después? What will happen then? Otro Pentecostés. Another Pentecost. Ya hablamos de eso. We spoke about that already. El avivamiento de la novia. The revival of the bride. El boycott. The boycott. La apertura. The squeeze. La persecución. The persecution. El traslape. The translation. Y nos vamos a casa, señores. And we're going home. El evangelio queda entre los judíos. The gospel stays with the Jews. Otro libro de los hechos. Another book of Acts. Oremos al Señor. Let us pray. Padre celestial. Heavenly Father. Yo te pido, Señor. I ask you, Lord. Que llenes nuestro corazón de fe. To fill our hearts with faith. Que nos des la gorra de pensar espiritualmente. That you may give us the cap to think spiritually. Padre, que nos des revelación. That you give us revelation. Bendiga mis hermanos. Bless my brethren. Y que puedan tener, Señor, esta bendición. And that they may have this blessing. De ver la luz. To see the light. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias por todo. Thank you for everything. Bendíganos. Bless us. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Gloria.